Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Asmet. El día de hoy vamos a hacer una figurita de Mario Bros. Versión 2.0 de la película, creo que ahorita está de moda. Esta es un poco más avanzadita a la que hemos hecho en un video anterior. Espero les guste. Iniciamos de una vez, sean todos bienvenidos. Bueno, como siempre cogemos plastilinita de sobrantes o de figuras dañadas de varios colores que ustedes tengan. Aquí lo primero que hice fue hacer un ovalito para el tronco del cuerpo, dos cilindros gorditos para las piernas y un huevito más o menos gordito y grandecito para la cabeza. Luego vamos a hacer una especie de cilindros un poco más pequeños para simular los brazos de nuestra figura. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, gracias por el apoyo a todos, ojalá se sigan suscribiendo en mi canal. Bueno. Aquí entremezclé plastilina de color azul, ojo, o sea, cogí plastilina de color azul pura, plastilina de color blanca y aquí tengo este instrumental de rodillito para hacerle una textura como de jean o de blue jean a la plastilina. Traten de no utilizar un solo tono de color, aquí amplío la imagen para que vean la textura de la ropa del señor Mario cómo va a quedar. No va a quedar plana como hemos hecho en un video anterior. Entonces, esto es como especie como de texturita, como les había dicho anteriormente, el blue jean. Y lo que vamos a hacer es cortar una porcioncita, recubrimos un poco más de la mitad del cuerpo, de tal manera que la parte ancha quede abajo y la parte delgada hacia arriba. Aquí elimino un pedacito, con mucho cuidado, tapo, listo, pulo o detallo, como decimos en Colombia. Que decir la palabra pulimiento y aquí pues si nos borró un poquito la textura pues se vuelve a hacer, no hay ningún problema. Ahí está, listo. Bien, este es un poquito más avanzadito del Mario Bros que hemos hecho anteriormente. Listo, ahora para las piernas, para los cilindros hacemos el mismo procedimiento, recubrimos los cilindros, fundimos un poquito. Y si se nos borra la textura, pues simplemente lo volvemos a hacer con ese instrumental. Ese instrumental se puede conseguir en una tienda de artes. Yo lo conseguí en una tienda de artes aquí en Colombia. No sé, ustedes pues vayan a una papelería o algo. Dicen que necesitan un repujador o instrumentales para modelado. Y ahí vienen hartísimos de plástico o de metal. Bueno, ahora vamos a coger plastilina roja. Aquí pues obviamente yo no trabajo así de rápido. Pero pues aquí aumentamos la velocidad para que ustedes no se me aburran viendo el video, ni el proceso ni el making. Y con el rojo lo aplanamos de tal manera que quede pues lo más aplanadito posible. Y hacemos dos rectangulitos, y recubrimos que estos van a ser los bracitos de color rojo. Con los cilindritos pues de color rojo, valga la redundancia. Aquí le limamos un excedente para que quede más bonito. Lo dejamos bien pulido, bien detallado, bien bonito, listo, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es también hacerle un poquito de textura como de tela con este instrumental que les había dicho anteriormente. Aquí lo texturizamos un poquito, otro poquito, ya, listo, ahí queda. Bien, continuamos. Y lo que voy a hacer ahora es cortar otro rectangulito y lo vamos a colocar en la parte superior del tronco del cuerpo de nuestro amiguito Mario, de tal manera que quede cubiertito, bien cubiertico. Si quieren hacerle textura pues la hacemos, si no pues no, a mí la verdad se me olvidó. Pulimos con un poquitico de vaselinita o aceite mineral, o si la plastilina es muy dura, con agua. Aquí vamos a hacer como una especie de, no sé, como de trapecio redondeado en sus esquinas. Y lo colocamos en el frente del tronco del cuerpo para que parezca un overol. Ahora, aquí ustedes van a ver unas vetas de color blanco. No importa, pues porque el jean no es un material que es como imperfecto. Entonces yo lo quise hacer así, tranquilos, no pasa nada. Ya les dije, porque entremezclé plastilina de color azul con blanco. Aquí hago dos tiritas, dos rectangulitos para simular el cuello de la camisa del señor Mario. Ahora, vamos a tomar plastilina y vamos a coger palillitos para los bracitos, medio palillito para cada bracito. Si tiene alambre, pues puedes meter alambre, no hay ningún problema. Pero ustedes ya saben que yo trato de que estas clases sean las figuras lo más básicas y sencillas posibles.
que no sean así como tan ultra wows, mega complejas. Pues pasó hasta Pinocho, el señor Gepetto, todos esos muñecos que hemos hecho. Bien, aquí le fundo los brazos al tronco, cosa que no se noten las uniones. ¿Para qué? Para que no se nos caiga ni se desbarate la figura. Bien, para las tirantas hacemos dos rectangulitos y los colocamos en forma de X en la parte de atrás y en la parte de adelante la ponemos en forma recta. Ya les voy a mostrar porque el plano quedó muy cerrado y no me di cuenta. Ahí está, atrás. Aquí se me ensució un poquitín la plastilina, ahorita la limpiamos. Disculpen todos. Bueno, listo. Ahí, se me ensució mucho. Bueno, ya ahorita lo arreglamos. Ok, aquí para el pocket o el bolsillito del qué, pues del overall, hacemos un rectangulito medio redondeadito. Los botones, cogemos plastilina de color broncecito o cafecito, pero si quieren también coger doradito, pues no hay ningún problema. Aquí vamos a coger los palillitos y los vamos a insertar de tal manera que nos quede un excedente en la parte de abajo para pegar los zapatos. Cogemos este palichito, ahí la cola no quedaba ya dicho. No me importa que sean manchitas, pues porque ya les dije que el jean es esto y creo que el material del pantalón del señor Mario es un jean gastadito. Entonces no hay ningún problema con esto. Ok, ok. Aquí vamos a pulir, detallar, alisar, unir, fusionar el pantalón con las piernas. Perdón, pues el pantalón con el tronco más bien, o las piernas con el tronco. Con este instrumental para hacer unas especies de costuritas que tiene unas puntitas, la crevallera y unas costuritas en el bolsillito. Bien, 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 bien. Aquí pulimos un poquito más, con mucho cuidado, para que fusionamos las piernas con el tronco y los brazos con el tronco. Porque la idea es que no lo dejen separado, porque si lo hacen separado se les daña. Bien, 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 bien. Aquí vamos a hacer los zapaticos. Mezclé plastilina en color café con un poquito de rojo y harto amarillo. Nos dio un color tierra, terracota. Listo, ahí están. Hicimos dos ovalitos, los aplanamos un poquitín. Ahora vamos a coger plastilina de color amarillo y vamos a hacer la suela de los zapatos. Aquí, ¿qué pasa? Que el amarillo lo mezclamos con un poquitico de terracota, como pueden observar. Listo, hacemos dos ovalitos aplanaditos. Los ponemos en la parte inferior del zapato. Lo mismo para el otro zapatín pingüín. Aquí está. Y para hacer el taconcito de la suela del zapato, hacemos dos lineecitas para que quede la separación. Ahora pegamos medio palillito en cada pierna o de a dos para que refuercen. Y insertamos los zapatos en la parte inferior de las piernas. Ahora vamos a hacer la cabecita. Limpiamos nuestra área de trabajo. Ya tenía previamente el color piel combinado, o el bueno, no sé si es color piel porque lo combino. Si quieren decir color durazno, pues también puede ser color durazno, no hay ningún problema, no pasa nada, no pasa nada. Igual yo lo combine. ¿Cómo se combina? Blanco, un poquito de amarillo y una pinchita de, o sea, blanco, rojo y amarillo la cosa. Pero una gotiquitica de azulito, por eso se llama color piel, no es color durazno. Porque el durazno ya venía preparado de fábrica, este se mezcló. Bueno, aquí hago una línea divisoria entre la cabeza, de tal manera que se vea las mejillas abultadas y la parte de la frente un poco más aplanada. Va a ser un plano más amplio para que ustedes observen. Aquí vamos a hacerle las cuencas de los ojos con instrumental. Ahora vamos a coger los ojos, son ovaladitos. Ahora vamos a coger plastilina de color blanco y aplanamos con mucho cuidado y las ubicamos dentro de las cuencas de los ojillos. Aquí ya se ven hasta las imperfecciones y todo, imagínense. Bien, 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 perfecto. Ahora los ojos del señor Mario son de color azul clarito, entonces mezclamos un poquito de azul con blanquito o el mismo azul del pantalón, no hay ningún problema si no tienen, y ponemos las pupilas con mucho cuidado. Ahora las puntitos de color negro, pues que en este caso son ovalitos chiquititos de color negro, son muy pequeñitos, sino bastante metódicos en esta figura porque ya son Mario Bros 2.0, que es mucho, un nivel mucho más avanzado. Y nuestro respectivo brillito en los ojos. Ahora
Aquí le hacemos un hundimiento para simular la boca. Se parece un poquito al honguito, a Kobe. Ahí está. Ahora le hacemos la lengüita. La insertamos por dentro. Ahora vamos a hacer la naricita, que es un ovalito, pero este ovalito viene bien salidito. Pueden observar. Y hacia arriba. Y el mostacho es de color café. Café, mezclamos negro, rojo y amarillo. Harto rojo, harto amarillo y poquito negro, porque es un café oscuro. Aquí hacemos una textura de mostacho como de pelitos. Lo colocamos debajo de la nariz. Ahí está. Y para el labio inferior hacemos una tirita de color piel, para que la boquita quede un poquito más predominante y se vea un poco más. Para las cejitas hacemos dos tiritas en forma de elipse y las colocamos en la parte superior de los ojos, generándole algo de expresión a nuestro amiguito Marshall. Bien, orejas. Hacemos dos olitos, los pegamos con mucho cuidado al lado y lado de la cabeza. Listo. Perfecto. Le hacemos una especie de cuellito con un circulito planadito. Hacemos dos palillitos enteros e insertamos la cabeza. Aquí hacemos dos hundimientos para simular los hoyitos que tenemos en las orejitas. Bien, 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 bien. Ahora hacemos las patillas con un triangulito por este lado y otro triangulito por este lado. Hacemos textura de pelo. El pelo es un poco más complejo, porque como el sombrerito, la boina va a quedar separada de la cabeza. O sea, van a poderle quitar la boina si ustedes quieren. O si no, pero no hay ningún problema. Para el pelo de atrás hacemos un rectangulito planadito. Le sacamos una tirita. Le hacemos texturita como un sillón. Y lo ponemos atrás. Se ve todo medio pelón nuestro Mario, pero ya lo arreglamos. Hacemos puros rectangulitos para... y texturizamos los rectangulitos para simular la textura del pelo. Esto va aquí adelante y aquí atrás nos queda una pelada. Y ahora corregimos otro rectangulito, aplanamos, texturizamos y ponemos. Fusionamos todos los pelitos de tal manera que se nos vea un solo cuerpo. Bien. Ahora, las manitos. Para hacer las manitos, cogemos plastilina de color blanco. Hacemos una bolita. Hay dos maneras, aquí los van a hacer en dos maneras. Uno, hacemos un cuadradito. Dos, ponemos el dedo pulgar. Esta es la mano izquierda. Tres, ponemos los deditos en el lado opuesto donde están, donde pusimos el dedo pulgar. El dedo pulgar va abajo y los deditos van arriba. Fundimos un poquitín para que los deditos queden integrados a la mano. Listo, aquí está una mano. Está la mano izquierda. Perdón, es la mano derecha. Ah, no, sí, la izquierda. Y ahora hacemos la derecha. Ojo con el dedo gordo, porque el dedo gordo aquí lo sacamos como una tirita de la misma mano y hacemos el mismo procedimiento sobre poner los deditos con mucho cuidado. Listo. 1, 2, 3, and 4 fingers. Listo. Alisamos y aquí ya tenemos ambas manitos, la derecha y la izquierda. El dedo gordo define la posición de la mano. Mi aparillito para pegarle a las muñecas de la del antebrazo o de la del brazo, perdón, y pegamos con mucho cuidado las manitos. Ahora, como son unos guantes tipo Mickey Mouse, entonces lo que vamos a hacer es dos aritos de color blanco para que los ubiquemos entre la mano y la muñeca. Ahí está. Unimos. Mismo procedimiento para el otro brazo. Perfecto. Ahora la boinita, que es prácticamente la insignia, señor Mario. Aquí va a coger mucho, 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 mucho rojo. Y con el color rojo vamos a hacer una especie de ollita. Y a esta ollita le vamos a agregar unos bordes. ¿Por qué va así? Un borde va muy aplanado y el otro no tan aplanado, porque la boina, una parte viene más ancha que la otra. Y aquí fundimos con cuidado los bordes con la ollita, o pues en este caso la boina, y ya le hacemos una formita. Listo, fundimos todo para que no se nos desbarate. Y aquí modelamos la boinita haciendo una especie de cuadradito redondeado en sus puntas. Ya sabemos que un lado tiene que quedar más gordito que el otro. Mírenlo, más hundido. La parte de atrás no tan hundida, la parte de atrás pues obviamente va a la nuca, y la parte hundida aplanada, como pueden observar, en la parte de adelante.
donde vamos a voltar. Para la viserita hacemos una media luna de color rojo. Ahí está, la ponemos con mucho cuidado. Y ya le ponemos la vaina en la cabeza al señor Mario. Ahí va, 1, 2, 3, tarán. Ahí está, bien bonito. Ok, nos falta la M, que es de color blanco. Entonces ya la ponemos, tallamos, listo. Por último, para la M de Mario, recuerden limpiarse los deditos antes de trabajar cada color. Con un trapito, una servilleta, hacemos un botoncito de color blanco, como pueden ver, y la letra M. Vamos a colocar de la siguiente manera. Hacemos una doblecita, modelamos la letra M. Es como una W, pero al revés. Le ponemos. ¡Listo! Muchísimas gracias por estar en mi canal. Un abrazo a todos, espero les haya gustado la figura. Recuerden seguirme, pulgar arriba, recomienden mi canal a otras personas. Gracias a todos y espero nuevamente les haya gustado el video. Mario Superwise, muchas gracias a todos y hasta pronto. Bye bye, chau chau.